Un estudio reveló en el año 2015 que los venezolanos son los que más utilizan Internet en toda América Latina. De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística arrojó que más de 15 millones de venezolanos tienen acceso a este privilegiado servicio en el país. Sí, tengo, pero en el teléfono. ¿De celular, sí? De mi casa, teléfono, tabla. En una nación inmersa en una guerra de cuarta generación, resulta fundamental y clave el uso de los medios digitales para la defensa de la verdad. Enfrentamos justamente no solo lo que se, no solo la mentira en plano de lo superficial, sino el mecanismo que hace que se produzca esa mentira en el contexto político en el cual lo hace. En este sentido, el Ejecutivo Nacional ha convocado a la comunidad 2.0 a ganar la batalla de las ideas en las redes sociales. Ganar la batalla de la verdad en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las paredes y en las redes sociales. Mientras tanto, movimientos derechistas en Venezuela han utilizado las redes sociales y las aplicaciones para distorsionar la realidad y para promover el terror contra la ciudadanía. ¡Hay que matarlo! ¡A ellos hay que matarlo por Venezuela! En este capítulo analizaremos qué rol juegan los medios digitales y las redes sociales en el panorama político nacional e internacional. Foto de las protestas en Chile, reflejadas en el medio Al Jazeera, son presentados en las redes como represión en Venezuela. Además, revisaremos estrategias para afinar la puntería en materia de guerrilla comunicacional. Si nosotros nos unimos, nos organizamos y tenemos una presencia organizada dentro de las redes sociales, nosotros pudiéramos lograr avances dentro de ese terreno bastante significativos en la imposición de un mensaje hegemónico. Soy Rafael Ortega y te pregunto, ¿cuál es tu rol en el mundo 2.0? Y si lo pensamos bien. La batalla de las redes sociales hay que ganarla uno mismo, con su mensaje, con su video, con sus ideas, con su verdad. Ganar la batalla de la verdad en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las paredes y en las redes sociales. El origen de Internet se remonta a 1969. Transcurría la Guerra Fría y la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, una dependencia del Departamento de Defensa, conectó cuatro sistemas distantes en una red que se denominó ARPANET, cuya misión era garantizar las comunicaciones en caso de un escenario de conflicto armado. Cuatro décadas más tarde, el Internet sigue siendo utilizado con fines bélicos, pero su desarrollo sistemático ha permitido acelerar el rigor táctico y estratégico de lo que hoy conocemos como guerra de cuarta generación. Nos preguntamos, ¿en qué se basa este tipo de guerra? ¿Qué rol juega el mundo digital y de las redes sociales en la actualidad? ¿Y por qué asumir la guerrilla comunicacional para la defensa de un concepto tan debatido como el de la verdad? Para dar impulso a la discusión, convocamos a comunicadores que aportan su grano de arena en el plano digital día tras día. Por ejemplo, Larisa Costas, tuitera, militante del proceso revolucionario que vive el país y conductora de un espacio televisivo llamado A Un Clic. Cuando estaba finalizando la gestión de George Bush, Estados Unidos ya empezaba a perfilar a Internet como un teatro de operaciones, un teatro bélico, ¿no? Ellos no solo estaban utilizando tecnología bastante similar al Internet para el desarrollo de la industria armamentística, sino como parte del teatro de operaciones comunicacional. Ellos para la invasión a Irak, por ejemplo, crearon un gran movimiento de cibersoldados que generaban dentro de distintos espacios de la blogósfera distintas bitácoras en las que justificaban la guerra contra Irak y ponían a estos soldados a exactamente a eso, a justificar las políticas bélicas de Estados Unidos contra ese país. Estas ideas provienen de instituciones conformadas por laboratorios de pensamiento o think tank, como se conoce en inglés. Estos están conformados por expertos en diversas áreas, quienes se encargan de diseñar estrategias políticas para la defensa del sistema hegemónico promovido por los Estados Unidos. Por supuesto, estos tanques de pensamiento hallan en Internet una extraordinaria plataforma para ejecutar sus planes.
cuando llega Barack Obama al poder, que llega con muchísima fuerza gracias a la internet, porque él basó su campaña, hizo una campaña 2.0, se le empieza a dar más fuerza al uso de la internet como un teatro de operaciones, como un teatro donde desplegar ciertas informaciones en función de los intereses de Estados Unidos. El uso de los medios digitales para desarrollar operaciones psicológicas se enmarca en una modalidad no convencional de la guerra, la de cuarta generación. En estos casos, no hay armas ni bombas de por medio. La mayor arma es la verdad y las mejores bombas, las ideas para defenderla. Por ello, conversamos con Diego Sequera, quien pertenece a un colectivo que decidió crear un portal llamado Misión Verdad. Enfrentamos justamente no solo la mentira en el plano de lo superficial, sino el mecanismo que hace que se produzca esa mentira en el contexto político en el cual lo hace, y además generalmente obedeciendo a procedimientos bastante evidentes, bastante experimentados, diseñados y empleados, no solo aquí en Venezuela, sino a lo largo de los últimos 20 años en distintos escenarios políticos y bélicos. Y entonces de repente tratan de imponerte una narrativa, una lógica, sentido común en particular, sobre todo los grandes medios vinculados al corretaje corporativo y financiero, que está bastante claramente alineado contra Venezuela, y tratan de venderte una verdad. Y nosotros, por el contrario, además de demostrar que ese procedimiento es eso, valga la repetición, un procedimiento mediante el cual se trata de imponer una noción de verdad, nosotros tenemos una propia. Como el internet nació de la guerra y actualmente es utilizado para hacer guerra de cuarta generación, los movimientos de izquierda han optado por conformar la llamada guerrilla comunicacional para combatir a un enemigo mucho más poderoso en su mismo terreno y con sus mismas herramientas. Entre ellas se encuentran las redes sociales, y una red social no es otra cosa que una estructura de comunicación interactiva conformada por distintos y diversos actores. La comunicación está cambiando. La forma de relacionarnos efectivamente está cambiando, porque ya el emisor no es una persona que se sienta a recibir un mensaje, sino que es una participación activa dentro de una comunicación verdadera y real, donde las personas que te ven por televisión se pueden comunicar contigo a través del Twitter, a través del Facebook, a través de las redes sociales. Es una comunicación completamente diferente a la que existía hace 20 años atrás, donde los periodistas o donde las personas que aparecían en televisión, donde los propios políticos sencillamente emitían un mensaje y la gente lo recibía, lo respaldaba o no, pero lo recibía pasivamente. Ya ellos generan todo un grupo de medios dentro de la internet para posicionar determinados temas de interés a Washington. Eso está pasando contra Venezuela. Eso de hecho está pasando contra todas las revoluciones latinoamericanas, como el caso de Ecuador, como el caso de Bolivia, como el caso de Cuba, por ejemplo, donde ellos crearon hasta una red social específica para los cubanos. Estos son los verdaderos llamamientos de los usuarios de las redes sociales ucranianas. Son ciudadanos cuyo único deseo es la venganza contra su propio pueblo, al ver cómo la gente del este del país ofrece resistencia. Los medios de comunicación, que muy a menudo publican información falsa, solo echan leña al fuego. Infiltrados rusos planean asesinar entre 100 y 200 ucranianos para forzar el envío de tropas militares a Ucrania. Las tergiversaciones no dejan de aparecer en las redes sociales, y muy a menudo sus autores señalan a Rusia como la culpable de todos sus males. En una entrada que luego fue borrada, decían que mataron a dos personas, pero los suyos estaban todos bien. Además, presentan una foto anterior al momento del denominado combate. Asimismo, escribieron: "Bienvenidos al infierno, bastardos", un calificativo con el que denominarían a las fuerzas de seguridad. Y hablando de redes sociales, te invitamos a que participes en el programa de hoy con la etiqueta numeral guerrilla comunicacional, o a que sigas nuestra cuenta oficial que verás aquí en pantalla. Durante el año 2014, Venezuela vivió en carne propia un intento de revolución de color. Por redes hicieron circular estos videos muy bien producidos y con una calidad técnica impecable. Estos venían acompañados de una etiqueta, numeral SOS Venezuela, con la cual se quiso hacer creer al planeta que Venezuela vivía una guerra civil, con el objetivo de facilitar el camino para una intervención extranjera.
Estos videos mostraban gran cantidad de reproducciones en YouTube. Pero, ¿qué estaba detrás de esto? Bueno, eso es una batalla un poco sucia, porque también uno encuentra que hay usuarios que tienen 1 millón de, no sé, de seguidores, 1 millón de hits en YouTube, no sé qué, y resulta que un porcentaje muy alto son sencillamente comprados. O sea, hay plataformas, hay bots, hay una cantidad de mecanismos y recursos que no son tan visibles, que son empleados en estas leads precisamente porque generan un impacto y te transmiten una idea de confianza que, ah, no, esto lo ha visto tanta gente, debe ser que tiene cierta veracidad, y resulta que no es más que otro procedimiento mediante el cual se le atribuye cierta veracidad, cierta verosimilitud, a cierta contundencia a contenidos que no necesariamente son veraces. Pero, digamos, ese es como, en ese campo lo estadístico es un efecto, son efectos especiales, pues. Como casi todo lo que rodea esto, porque también esto es una, sobre todo estas batallas de primera línea son absolutamente efectistas. En primer lugar, es propaganda de guerra. La derecha ha venido pervirtiendo la imagen de nuestro país, ha llenado de mentiras mediáticas el escenario internacional, ha pervertido la imagen de Venezuela ante el mundo a través de montajes, además, y ha utilizado las redes sociales como su nicho principal para la distribución de falacias. Fíjate que durante las guarimbas ellos utilizaban el Twitter para difundir informaciones y fotografías ocurridas en otros países como si hubiesen sucedido en nuestro país. Eso no es casual. Divina Pastora llega a la Catedral de Barquisimeto tras multitudinaria procesión. Es presentada por las redes como la marcha de la oposición en protesta contra el gobierno legítimo, constitucional, del presidente Nicolás Maduro. Foto de las protestas en Chile, reflejadas en el medio Al Jazeera, son presentados en las redes como represión en Venezuela. El que pega primero, en teoría, pega más duro. Entonces, si tú fabricas una situación o enturbias o le cambias el sentido a otra situación, puedes tributar a una matriz que te interese, a un tipo de engaño ante el público, ante la opinión pública en general, y sobre todo a un consumidor que todavía al día de hoy, en términos de redes, está bastante vulnerable y bastante expuesto a cualquier vaina, y que además también consolida la clásica flojera del espectador, que suele ser un personaje bastante inútil en esta historia, pero cuánto sirve a la hora de ser engañado. Por lo tanto, ese primer impacto podría, en ciertos momentos, tener efectos que favorezcan una agenda en específico. Entonces se ha trasladado la batalla informativa a un espacio aún más inmediatista de lo que estábamos acostumbrados antes, dado el acceso, en primer lugar, que también es producto de la Revolución Bolivariana, a medios digitales. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Venezuela existen más de 15.500.000 personas con acceso a Internet? Esto fue comprobado por un estudio del Instituto Nacional de Estadística y por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Pero tomando como referencia a la encuestadora Interlaces, el 69% de los venezolanos cuentan con este privilegiado servicio. Otros estudios arrojan que Venezuela es el país que más utiliza Internet en toda América Latina. Bien, hoy quisimos venirnos a la calle para corroborar si lo que dicen los estudios acerca del acceso a Internet en Venezuela es cierto. Vamos a preguntar a las personas que nos encontremos si tienen o no acceso a Internet. Puede ser en su teléfono celular o en su hogar. Acompáñanos. Sí, tengo Internet en casa y en el celular. Nada más en la computadora que tengo en la casa. Ahí tenemos directamente el Internet. Sí, tengo acceso a Internet desde mi teléfono. En mi casa también. La empresa, bueno, el servicio que uso es CanTV. Sí, tengo, pero en el teléfono. Claro, por teléfono, por la computadora, por todos lados. ¿De celular, sí? En mi casa, teléfono, tabla, en todas partes. Sí, tengo internet, tengo acceso a internet en mi casa, en el teléfono, en la computadora de la universidad y, bueno, mis familiares. No tengo. Vivo en la comunidad de Pozo de Rosas, Vía El Jarillo, Los Teques. En esa zona, como es zona de montaña, no hay servicio de internet. Y entonces el acceso a internet lo hago a través de otro mecanismo, de un módem en la oficina, por el teléfono, de un teléfono para lo que tenga que utilizar internet.
Bueno, uno agradece eso. Como observaron, una sola persona de las encuestadas no tiene acceso a Internet. Esto ratifica que este servicio en Venezuela no es un lujo, sino que es prácticamente un derecho. El uso irresponsable de las redes sociales puede generar en ciertos grupos minoritarios sentimientos de ira que, tras ser mal canalizados, pueden dar origen a actos delincuenciales o de terrorismo. Si no me cree, escuche esto. A los colectivos mercenarios hay que dañarles las motos de alguna forma. ¿Cómo sufren cuando se quedan sin ella, cuando se la queman, cuando están estacionaditas sin lugar, que no la están viendo nadie? Molotov, y viene el hombre llorando, me quemaron la moto. ¿Cómo sufren? Esos que no han salido tienen miedo, pero nos pueden ayudar muchísimo informándonos qué de vecinos tienen, qué son, qué hacen, si hay chavistas, si no lo hay, si hay marulistas, si no lo hay, si hay lo que sea, pero que nos ayuden al menos en ese sentido. Señores, ya nosotros tenemos que armarnos. Esta red social, llamada Zelo, fue clave en la coordinación de las guarimbas de 2014. Por allí se escuchó a personajes de la vida pública nacional diciendo cosas como esta. Y hay que estar, lamentablemente, hay que estar armado o rodearse de gente que esté armada, porque nos van a masacrar. Oficiales que me están escuchando, ustedes no pueden controlar a Venezuela ya. No lo pueden controlar jamás. ¡Mátennos! ¡Mátennos a todos para que puedan venir jóvenes cubanos a tomar a Venezuela! Porque nosotros... ¡Hay que matarlo! ¡A ellos hay que matarlo por Venezuela! Este tipo de llamados contribuyeron a sentar un precedente, el del ascenso del fascismo en Venezuela. Hoy se puede leer en redes sociales mensajes repugnantes como el de esta joven, quien dijo que a los chavistas había que matarlos como a los franceses en el Bataclan. El impacto está, digamos, en eso, en esa gente pasiva, aterrorizada, que en realidad lo que va es legitimar esa violencia. Sí tiene otro impacto porque además de cierta forma como que encubre el discurso y como y quizás también como una especie de complementariedad de acciones que con o sin redes correrán igual paralelo a eso y que además le dan como una atmósfera narrativa en la cual se podría decir, por ejemplo, que no, que esto es irreconciliable y vamos hacia la guerra total, qué sé yo, a un escenario de a otro punto de no retorno, a un punto de reversibilidad que no es exactamente el que se está planteando desde el socialismo, sino justamente lo contrario, uno donde no lleguemos de nuevo a lo político. Tú ves en Twitter, por ejemplo, una lista enorme de gente que quiere matar chavistas, pero esa gente es cobarde y lo que en todo caso a lo sumo va a mandar a matar chavistas. Y de eso se encarga precisamente el imperio norteamericano, de tener un gran cúmulo de medios en internet que repliquen una información que no es real o una información que es medianamente cierta o una información tergiversada. De hecho, ellos ante algunas matrices de opinión o algunos hechos muy específicos, lo que hacen es adelantar una opinión en el lector que no es real. Entonces posicionan contenidos que no son ciertos, pero que favorecen a sus intereses antes de cualquier otra cosa. Otra red social clave en este escenario de guerra simétrica es el Instagram, donde los llamados memes y otro tipo de imágenes se viralizan sin parar. Asumiendo esto, usuarios han creado cuentas como Venezuela de Verdad o Estudio 11 para contrarrestar las campañas de rumores contra nuestro país y para dar rienda suelta a la creatividad. Por cierto, uno de los medios que más influye a nivel sociopolítico en cuanto a redes sociales se refiere es el Facebook, por su capacidad de generar interacción entre usuarios y usuarias. Fíjese en este video publicado en el canal YouTube de nuestra casa Multimedio BTV. Tiene en este espacio más de 4.000 reproducciones, pero el mismo video en Facebook tiene más de 34.000. Esto ha hecho que la derecha nacional haya decidido invertir una gran cantidad de dinero en propaganda política dirigida a los usuarios de esta red. A medida que nosotros vayamos multiplicando contenidos dentro de las redes sociales, nosotros vamos a ser cada vez más leídos. Si nosotros nos unimos, nos organizamos y tenemos una presencia organizada dentro de las redes sociales, nosotros pudiéramos lograr avances dentro de ese terreno bastante significativos en la imposición de un mensaje hegemónico, que es la verdad. Nosotros no estamos pidiendo un mensaje diferente al que no sea la realidad.
pero esta gente que además tiene laboratorios, que además lo que nosotros estamos enfrentando es gente que viene de la NSA, nosotros no estamos enfrentando a ningunos improvisados en materia de redes sociales, sí están organizados, son muchísimo menos, pero logran algunas veces causar ciertos escándalos, sobre todo a través de la mentira. Siempre mejor algo que respete visualmente a la lectoría que visita la página, que no solo sea, o sea, es algo natural y quizás algo frívolo, pero real, que una página mal dispuesta o en la que haya una confusión en las noticias, en la disposición de las notas, en el diseño, hace que sencillamente se aparte cierta lectoría o sencillamente no provoque leerla, o que no exista un proceso de, diría Larisa Costa, erotización de la noticia en el cual tú quisieras interesarte y bien pensar lo que te proponen. Entonces, y además estamos habituados a eso en este contexto en el que todo es mecanismo de seducción. Lo estadístico te obliga a darle un rostro numérico, una fuente responsable a ciertas ideas, cuando además estamos acostumbrados a un periodismo que es adjetival, que es irresponsablemente no investigativo, sino que además obedece una línea que trata de establecer una serie de palabras que tú en una semana puedes analizar cuántas veces se repiten en ciertas palabras y cómo se tributa una matriz. Entonces, en ese sentido, los datos duros te permiten tener un piso coherente mediante el cual tú demostrar justamente hacia dónde se dirige cierto discurso, ¿no? Lo que no debe hacerse es tuitear molesto, tuitear alterado, tuitear con rabia o con tristeza, no debe hacerse. Porque normalmente te dejas llevar por las emociones y muchas veces esas emociones te hacen herir, te hacen decir cosas que tal vez no sean exactas o imprecisiones que después puedan tener su costo. Eso no debe hacerse. Lo que debe hacerse siempre es tuitear con el corazón. Hay que dejar de lado todo el abuso y uso y abuso de la consignología, porque eso no transmite absolutamente nada y es un esfuerzo perdido. ¿Por qué es un esfuerzo perdido? Porque es algo que se puede que burocratiza la información, burocratiza los discursos y hace que sea lo mismo, y eso no transmite nada y sencillamente, bueno, o sea, un discurso que un discurso capaz o eunuco, que no, que infértil, que incapaz de fecundar nada. Decía Malcolm X que había que estar prevenido frente a los medios de comunicación porque estos tenían el poder de hacer que los ciudadanos amaran al opresor y odiaran al oprimido. Es por ello que nuestra labor no debe ser otra sino utilizar las redes sociales y los medios digitales para emancipar la conciencia. Así que recuerda que la sociedad está llena de contradicciones que todos podemos resolver con acciones y si lo pensamos bien.